Hagi. Segue Hagi. Co balón trata de facer xogada individual, balón que chega a Dumitrescu, atención. Taconazo para Hagi, o lanzamento deste excesivamente cruzado a esquerda da meta de Aumann. Da meta alemana. Johnsen. Entre estamos vendo unha nova repetición do lanzamento de Hagi. Hagi. Aí se ven. Hagi agora cae entre Mihailovic. Falta contra o Bayern de Múnich. Jovan que saca sobre la Catu. Mete sobre Hagi. Arrincó agora en posición correcta. Kastenmayer, o balón para Hagi. Atención agora a Hagi Muznay, que acompaña o dianteiro. La Catu, a oportunidad de gol. Gol de la Catu. No minuto 24 de esta primeira metade, o Steaua de Bucarest, por medio de la Catu, consegue igualar. Botamente desta primeira metade, outra nova toma. Ainda que nesta parece que se ve un liseiro empurrón do xogador rumeno, pero o árbitro non o indicou así, e polo tanto deulle a oportunidade para que la Catu vai prácticamente só, sin axuda de ningún compañero. Tivo que deixar atrás a Hagi. Tiro desde aí de Hagi, buscando a escuadra esquerda de Aumann. O balón saiu un pouquinho desviado á esquerda da portería. Finalmente Dumitrescu, o que retrasou a Lund, que saca rápidamente coa man sobre a posición de Hagi, totalmente desmarcado. Diante del agora Grahammer. Segue Hagi. Caeu ante Grahammer, non apreciou falta García de Loza, senón carga regulamentaria. Pero Hagi mantén o control do balón, mete sobre Dumitrescu. O equipo romeno que xoga por medio de Hagi. Diante de Hagi Strun. Segue Hagi co balón que chega finalmente a poder de Dorfner, pero houbo falta de Strun sobre o xogador do Steaua de Bucarest. Mentres decir que no descanso a organización do Teresa Herrera pasou justo hace 10 minutos aquí al campo. Y pues no te puedo decir nada, porque son las primeras imágenes que veo aquí hoy de este partido. Hagi, el jugador rumano, Hagi, el jugador del Steaua de Bucarest, parece que es el mejor jugador hoy en el Teresa Herrera. ¿Qué opinión tienes, Uli Stilicki, sobre Hagi? Bueno, yo lo he conocido en su anterior equipo hace 2 años, donde jugó en el Spotul de Bucarest, en donde